Las pruebas en un plagio que avergüenza al Ecuador. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se realizó la audiencia pública en la cual se esperaba que asista Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Obviamente no lo hizo. Aún así, Jurídica Popular dio a conocer las pruebas del plagio de la tesis de Salazar. Vamos a ver. Ahí está, deportación. Vamos a ver si aquí en la página 5 hay un pie de página. Todos ven, no hay ninguna referencia. Significa que el que lee piensa que todo esto lo dijo la doctora Lady Diana Salazar Méndez. Es igualito. Yo quiero saber, por favor, compañeras, ¿cuál es el autor? Es un blog publicado el 7 de agosto del 2004. Se encuentra colgado en la página web Coyotaje, segundo negocio ilegal más rentable, /explore-ecuador, entre paréntesis, TAWSA.com. Es un blog que está subido ahí. Aquí tenemos el link. También entregamos aquí al consejo un CD para que pueda ingresar, y también lo hemos impreso también para conocerlo. Como digo, año 2004, antes de que se presente la tesis de la señora fiscal. Sí. De hecho, se ha hecho dos convocatorias. Uh-huh. Una para el día de hoy a las 4 de la tarde y otra que va a ser la continuación también para el viernes 10 de la mañana. Es lamentable porque esperamos que venga, todavía tiene la capacidad de venir y hacer frente a la ciudadanía. Recuerden, el gran héroe el día de hoy son los ciudadanos, las personas que han activado este mecanismo de participación. El Consejo simplemente nos vamos a centrar en escuchar esta demanda ciudadana, pero que no se equivoque. Sobre todo, y con el mayor de los respetos, no vamos a aceptar intimidación de nadie, y menos de la Fiscal General del Estado, que en la mañana aseveró de que en caso de que realicemos esta asamblea se podría estar cometiendo un delito flagrante. Es un absurdo, insistimos, no vamos a torcer el brazo del pueblo y de la ciudadanía por amenazas de nadie. Y una vez más, invitamos además que venga y que debata con la ciudadanía, es su obligación. El argumento que utilizó en la respuesta de la Fiscalía, que va a ser leído en este momento en caso de que no llegue, esperamos todavía que llegue, aduce o simplemente argumenta que ella no es parte del Estado, que no es parte de la organización estatal, lo cual no solo es absurdo, sino ya raya en una manifestación directamente de, diría hasta, de irrespeto a la ciudadanía. En todo caso, insisto, esperamos que llegue, está invitada, ha sido invitada el día de hoy, el día de mañana. Porque nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actuamos conforme a la ley, no solamente a la Constitución, sino como claramente lo establece el artículo 72, 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.